que guanya la partida doncs, el nostre central. Això doncs, pot passar. El que no pot passar és el primer gol. No podem tolerar. Hem parlat de que saltaven els pivots agressius a qualsevol pilota filtrada, doncs als 30 segons encaixem un gol que ens fa titubejar massa. No? A partir d'aquí crec que l'equip s'ha trobat molt bé, molt còmode, hem generat per dins, per fora, hem trobat moltíssim passe interior, ens ha faltat l'última passada, però crec que hem generat futbol. Avui les sensacions són bones, la sensació és que mereixem guanyar el partit, així com altres dies potser ens ha anat més just de futbol. Avui crec que de futbol estem prou bé i la pena que hem concedit massa. No? Remuntar un 2-0 en el futbol modern no és gens fàcil. No? I la pena del gol final anul·lat. Si no hagués sigut una remuntada molt, molt bona, estaríem parlant d'un bon Barça després del 2-0. Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça jugar a RAC1. Ara feies menció al gol anul·lat. Què t'ha semblat que us anul·lessin aquest gol i quina explicació s'us ha donat? Bé, jo per mi, tant com l'anul·la, el pot donar. És a dir, jo crec que no interfereix a cap jugador de l'equip contrari, la pilota passa i encara que el Ferran no salta, la pilota va allà. És a dir, el Ferran la va buscar però la pilota passa 2 metres. Per mi, de la mateixa manera que l'anul·la, el pot donar perfectament. Sí. Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Son 3 empates ante equipos como el Getafe, como el Granada, como el Mallorca. Eso luego penaliza mucho, ¿no? Los errores en defensa os han penalizado, pero estos puntos que se marchan penalizan luego la clasificación, ¿no? Sí, seguro. El punto positivo que todavía no hemos perdido, pero sí que son puntos que vamos perdiendo por el camino, ¿no? Una pena porque creo que hemos merecido más hoy. Hemos merecido ganar el partido, pero creo que un error nos ha perjudicado mucho al inicio del partido y luego a partir del 2-0 creo que el equipo ha estado muy bien, jugando bien, con calma, con paciencia en campo contrario, bien atacando espacios, hemos generado muchas ocasiones como para ganar el partido, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Remontar un 2-0, le decía ahora a tu compañero, ¿no? Que es complicado, es difícil, pero creo que lo hemos podido conseguir, sí. Hola, Xavi, Elena Condis, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ahora viene el parón por selecciones, tienes a 5 futbolistas en la enfermería. ¿Crees que vendrá bien para recuperar a los jugadores o te gustaría seguir compitiendo teniendo en cuenta que también es importante después de un empate, ¿no? Que no pase quizás tantos días? Pues no estoy para elegir. Al final está así el calendario y no hay más debate. Se da así. Independientemente si estuviéramos todos sanos o que las bajas que hoy tenemos, a ver cómo está Lamine, que ha tenido una pequeña molestia, cómo está Jul, pero sí, sobre todo recuperar a gente, desconectar un poco y volver, que esto es muy largo, llevamos 9 jornadas. Tranquilidad, calma, creo que el equipo ha hecho un buen partido hoy, a partir del 2-0 hemos merecido la victoria, pero no ha sido así, nos llevamos un punto que evidentemente para nosotros es insuficiente. Pero creo que es el camino de la calma, de la paciencia, de jugar en campo contrario. Creo que se ha visto un buen Barça hoy. Xavi, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Adrián Alves en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña. ¿Crees que con esta plantilla que tiene el Barça, el equipo tiene que jugar mucho mejor al fútbol? Se habla mucho de un plantillón del Barça. ¿O ya estás satisfecho con el nivel futbolístico del equipo? Hoy sí, hoy hemos jugado bien. Hoy hemos jugado bien a fútbol, sí. Hoy sí. Creo que hemos merecido ganar, lo ha visto todo el mundo, ¿no? Hemos dominado el partido de cabo a rabo, 2 errores o un error nuestro. Creo que el segundo gol es más acierto del Granada, el primero es un error nuestro, está claro. Y al final nos ha hecho ir a remolque todo el partido, pero creo que es un buen partido. No nos podemos quedar en el resultado. Así como el otro día no os quedasteis en el resultado, en el 0-1 del Porto, sino que analizabais que no se jugó bien, hoy se ha jugado bien a fútbol. Si se analiza, se analiza justamente. Hola, mister. ¿Qué tal? Aquí Alejandro Hola. Segura para Radio Marca. Buenas noches. Hablabas ahora de una pequeña molestia de Lamine. No sé sí. Qué es lo que tiene Lamine. Y la primera exploración de Jules, no sé si has podido saber qué es lo que tiene también el francés. Gracias. De Jules, lo único que te puedo decir es que parece que no es grave. Vamos a ver. Esperamos que no sea grave. Pero al final la prueba es mañana, que nos dirá. Y Lamine sí, nos ha pedido el cambio, ha notado una molestia. Vamos a ver también mañana cómo están los dos. Última pregunta. Sí, sí.
Bona nit, Xavi, pel Bollos, per l'Atlètic. Et volia preguntar per Oriol Romeu, que havia sigut suplent, n'has apostat per Gundogan de 6, una mica què buscaves i si tens la sensació que quan tens a Gundogan de 6 el vols a davant i quan el tens a davant el voldries a darrere. No, però jo crec que hem estat bé amb Gundo a la base, després quan ha sortit l'Uri ha estat molt bé perquè ha filtrat passes molt bons als vèrtexs que teníem a Gavi Fermín primer, després Sergi i un mitja punta. Avui jugàvem, hem canviat una mica el sistema a la mitja part per jugar amb 4 dins amb rombo. Bé, alternatives que per desestabilitzar una mica el contrari, no? Crec que ho hem fet bé, hem estat bé en el joc, però bé, Gundo ens dona tant a la base com a dins d'interior i l'Uri ha estat molt bé, quan ha sortit ha estat bé i seguirà sent important. Bien, gracias, buenas noches. Gracias. Hola, míster. Buenas noches. Juan Linares para Canal Sur. Dos cositas. El segundo gol del Fútbol Club Barcelona, dice usted que había algo que no veía claro. ¿Y qué es lo que usted ha visto desde su posición? Y con el gol anulado, si Ferran Torres intervenía mucho en la jugada. También hay mucha gente que se pregunta ahora con la caída de Jeremy Pino en la selección si está preparado Brian Zaragoza para poder estar convocado con la selección. A ver, lo del gol anulado creo que está bien anulado. Ferran, aunque no toque la pelota, interviene en la jugada porque hace que Vallejo y André no lleguen a la pelota. Si está en posición ilegal y no hace por jugar la pelota, creo que el gol hubiese sido válido. Pero él intenta jugar la pelota y por lo tanto el reglamento lo dice bien claro, ahí no hay ninguna duda. Y lo de la posible falta de Joao Félix, pues yo no sé si el... Sí, ahí siempre es cuestión de medir, que nunca lo sabremos, el empujón. Lo que sí que está claro, que un jugador que parte estaba en el suelo, como Joao Félix, se levanta y se va directo hacia nuestro jugador, es decir, no intenta jugar el balón, con más o menos intensidad, pero el contacto es evidente y deja a nuestro jugador en el suelo. Luego ya pues es interpretación de, lógicamente, de los árbitros, del árbitro principal y del VAR. Si ha sido suficiente o no. Y con respecto a Brian, nosotros...